Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un privilegio el poder presentar la primera de las sesiones de este seminario y además con Mónica Bolufer, con quien me une una amistad hace muchos años y además he de confesar también aquí en público admiración por lo que trabaja y por lo bien que lo hace y por la cantidad que lo hace. Yo en esto de las métricas, todo esto de las citas, índice H y todo esto, seguramente viene para quedarse y algo orienta del volumen de las cosas que hacemos, ¿no? Pero bueno, es un indicador más, ¿no? Mónica, aquí queda muy bien, por cierto, ¿eh? El índice H le sale 18, lo he estado cotilleando esta mañana, tiene 1.606 citas, que en historia moderna es una cifra muy alta y hace más de 100 por año, o sea que esto da idea de que no solo trabaja mucho, sino que además se la lee bien, ¿eh? Y lo que se lee de lo que escribe, pues tiene una repercusión importante, ¿no? Y además queda entre los 10 modernistas más citados, según Así es. Dialnet, con lo cual, pues esto ya indica que tiene un respeto muy bien ganado gracias a su buen trabajo en todos estos años, ¿no? Pero lo más importante de todo, yo creo que es la faceta cualitativa, más que las métricas, y me complace mucho señalar que tenemos hoy la ocasión de disfrutar de una ponencia de una verdadera experta en temáticas de historia del género, pero no de hace unos pocos años, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Ha trabajado muchas facetas de la construcción de la feminidad, fundamentalmente centradas en el siglo XVIII, como todos sabemos, pero también arraigadas en dimensiones muy, muy variadas, ¿no? Sobre todo en lo que supone el análisis de la esfera pública y en la privada también, el ámbito de la familia, la construcción de esa identidad también intelectual, ¿no? En los últimos años también vinculada a la autobiografía o lo que llaman los egodocumentos, ¿no? Que dan un material de primera mano para analizar un campo muy híbrido, muy complicado de estudiar, como es el que tiene que ver con las percepciones singulares, ¿no? Las emociones o las pasiones dentro del discurso histórico, ¿no? Y entre su ingente producción publicada, que no voy a enumerar ni repasar porque pasan del centenar ampliamente las publicaciones, como decía antes, con que abunda la prolífica obra de Mónica, también señalar el importante grado de internacionalización, ¿no? No solamente por las publicaciones, que lo es, está alrededor de un 40% más o menos son publicaciones, no quiere decir que las que se publican en castellano no sean internacionales, pero abunda también la publicación en otras lenguas y también por el proyecto, no el proyecto, los proyectos internacionales en los que ha participado y participa, entre los que se cuenta un COST, también un ERA que está en ejecución en estos momentos y el proyecto también ERC que es muy complicado de obtener. Basta mirar también, ya digo que no soy fan de las cifras, pero los porcentajes de concesión que se dan a ERCs en el marco europeo y que nunca sobrepasan, sea cual sea la disciplina, el 15%, tanto si es para los starting, los consolidators o los advanced, como es el caso. Decía que es muy importante lograr esto, indica mucho del perfil de investigación que uno tiene, porque son proyectos que se conceden individualmente, pero que suponen un trabajo colectivo y una faceta, un background también previo de trabajo colectivo, ¿no? Con lo que es un reconocimiento a la vez que un reto, ¿no? Ya digo que en esto Mónica es muy pionera, puesto que de los creo que son 5 o 6 que hay en España para modernistas, pues ha conseguido un advance que es una cosa muy complicada, que requiere muchísimo trabajo. Y yo destacaría, por recomendar también, como complemento a lo que pueda contarnos hoy, que estoy seguro que va a estar como siempre, va a ser genuinamente fronterizo, ¿eh? Y nos va a dar la ocasión de
un estímulo para nuestra propia investigación. Yo recordaría dos de las publicaciones quizá más recientes, Arte y Oficio de la Vida Común, que ha tenido además el premio de la Sociedad de Estudios del Siglo XVIII en el año 2019, y la obra que coordina junto con Elizabeth Lewis y Catherine Yeaves, que es The Routledge Companion to Hispanic Enlightenment, que creo que es una obra ya de referencia también para sopesar las producciones de la ilustración española dentro de un contexto pues, más amplio, como decía antes, internacionalizado. Y también, como decía, la labor de formación, lo que hoy tenemos también forma parte de ello, ¿no? Una actividad de formación, de intercambio científico entre investigadores e investigadoras, ¿no? Y destacaría también entre lo que es una contribución más directa a la formación, pues su aplicación a la dirección de tesis y con esta última, creo que es la de las más recientes, la de Laura Guinot también sobre santidad femenina, que da cuenta también de la diversificación de campos en los que ha ido proyectando también ese análisis de la construcción de la feminidad. Bueno, yo no voy a entrar en más cuestiones. Todos conocemos la labor que Mónica también ha desarrollado dentro de la FEM o su participación no solo en estancias de investigación, sino directamente en el intercambio científico, pues en Francia, en Cambridge, en Londres, en Franco Condado, es decir, en ámbitos internacionalizados y que da cuenta de cómo hay que hacer las cosas. Por mi parte, agradecerte, Mónica, que hayas acudido a nuestra llamada y nada, te paso la palabra para que nos des ocasión para pensar en este tiempo que nos queda por delante. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, Tomás, a Susana, Marina. Para mí es un honor muy grande pues, inaugurar esta duodécima edición de vuestro seminario y de verdad que os agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Digamos que ver un poco la entidad de los nombres que participan en él pues me supone una gran responsabilidad que anoche me tuvo un poco medio en vela, ¿no? Sabiendo que era, bueno, y agradezco muchísimo a Tomás la presentación, los números, la verdad es que yo no me los sabía, no, no, había algunos que no se me había ocurrido mirarlos en mi vida, pero bueno, como él ha dicho, pues lo de los números hay que tomarlo, como dicen los ingleses, con un pellizco de sal, ¿no? Eso es. Sabiendo que iba a ser la primera intervención, yo he preparado, a ver qué os parece, algo un poco híbrido, es decir, no presentar una investigación concreta que estoy haciendo yo, aunque habrá aspectos de investigaciones que estoy haciendo yo personalmente, digamos algo híbrido entre la reflexión historiográfica, la presentación de algunas de las líneas de trabajo del equipo, que como bien ha dicho Tomás, digamos, no es un equipo unipersonal, es un equipo colectivo. Bueno, claro, valga la redundancia, y también, digamos, investigaciones mías. Es decir, presentar, por tanto, algunas de las reflexiones y las inquietudes generales que inspiran parte del trabajo que estamos desarrollando desde este proyecto y que, como no puede ser de otra forma, pues se inscriben dentro de inquietudes también compartidas con otras y otros colegas. A quienes conocemos y a quienes no conocemos a nivel nacional e internacional, porque los momentos historiográficos son momentos compartidos, ¿no? Y muchas veces pues, las personas nos interrogamos a veces conociéndonos y otras veces sin ni siquiera saberlo sobre los mismos problemas. El proyecto al que hacía referencia, no me voy a extender, pero para que lo conozcáis quienes no lo conocéis, es el proyecto CIRGEN. Aquí tenéis nuestra página web y en la cuenta de Twitter por si queréis seguir pues nuestras actividades y colaborar. Y el proyecto lo componemos mi colega Isabel Burciel, de Historia Contemporánea, especialista en el siglo XIX, yo misma y cinco investigadoras contratadas, unas junior, otras más senior y una técnica de investigación. Esta es nuestra página web y, digamos, nuestro objetivo en un sentido amplio, luego eso se concreta un poco más, pero es interrogarnos sobre la elaboración y la discusión de las nociones y las identidades de género
en el mundo hispánico en un contexto, digamos, global, europeo y americano. Es decir, digamos, tratar de modificar un poco el sesgo anglocéntrico que adoptan muchas de las historias globales, historias atlánticas, historias transnacionales o los balances generales historiográficos, por ejemplo, sobre la Ilustración. Trabajamos fundamentalmente en 5 líneas, aunque luego, como podéis imaginar, luego en la práctica, a la hora de trabajar, pues las líneas se cruzan, se mezclan, los problemas van surgiendo y, digamos, el desarrollo es más flexible, pero digamos que de partida pues nos tratamos de singularizar nuestras inquietudes en torno a distintas formas de circulación cultural, la traducción, las redes, los viajes y su relato, su literatura. La construcción de la mujer lectora, entre comillas, es decir, cómo se construye ese público, cómo se construye como estrategia editorial, moral, etcétera, y la sensibilidad. Dentro del proyecto, digamos que una de las inquietudes que lo recorre un poco transversalmente pues tratar de hacer una historia que desborde el marco nacional, una historia transnacional y en lo posible transatlántica. Ahí nos cuesta más porque todas nosotras pues tenemos poca experiencia de mirar hacia América y es un esfuerzo que estamos haciendo en mayor medida. Una historia atenta a las conexiones, a las circulaciones y al papel de los agentes de mediación cultural, a la inserción de los individuos en contextos que trascenden lo nacional, en nuestro caso desde el marco de una historia cultural de la Ilustración y de la Ilustración hispánica en perspectiva europea y global, que tenga en cuenta la agencia y la participación de las mujeres. Y esa es una inquietud pues, compartida por historiadoras e historiadoras que, digamos, que nos han precedido y que están en activo actualmente, que han visto con preocupación el modo en que ciertas formas de la historia global, digo lo de ciertas formas porque ya sabemos que hay muchas formas de hacer historia global y no todas son iguales, pero ciertas formas, sobre todo aquellas digamos que pierden más de vista la propia noción de sujeto, han simplemente casi borrado de sus planteamientos esa propia idea de sujeto, ¿no? Trabajando en planteamientos pues, muy, muy macro que a veces nos hacen perder de vista a las personas, la agencia individual, o bien han privilegiado tipos de agentes muy particulares que resultan ser casi siempre masculinos. Para aquí, sobre todo para los y las estudiantes, pues he puesto una selección no de bibliografía la hay inmensa, sino de algunas referencias muy concretas que a mí en particular me han hecho pensar, es decir, que me han hecho pensar sobre estas cosas, ¿no? Sobre cómo concretar esto. Y esto es un trabajo en construcción, ¿eh? O sea, que nada, definitivo, ¿no? Por ejemplo, añado que se acaba de convocar recientemente un congreso por parte de investigadores de las universidades de Berna y de Bielefeld, un congreso que difundimos, porque nos pareció interesante, a través de nuestro Twitter, que lleva el título de Was it a man's world? Era un mundo de hombres, ¿eh? Sabéis que hay una canción que es It is a man's world, ¿no? Intersections of Gender and Global History, referido al siglo XIX, en este caso, pero que, digamos, ahí vimos reflejadas pues, algunas de nuestras inquietudes a este respecto. El interés actual en la dimensión transnacional, global, cosmopolita de la Ilustración y el interés más amplio en las historias globales y en las cuestiones de la movilidad, ¿no? la mediación, ha traído una fascinación intensa por lo que Jean de Vries ha llamado irónicamente UCIs, Unusually Cosmopolitan Individuals, ¿no? Con toda la ironía. Es decir, pues actores, ¿no? Personas que en el pasado han tenido vidas móviles cruzando fronteras geográficas, culturales, religiosas, lingüísticas, y además han dejado, fuentes, ¿no? Han dejado tras de sí, trazos de esas existencias globales, sean sus propios escritos o en otras fuentes. Y el resultado es que las llamadas geografías globales, las que tratan de abordar la historia global desde la perspectiva del individuo, de vidas que se desarrollan en entornos globales, son, con pocas excepciones, protagonizadas por hombres, por razones que tienen que ver con el contexto social, con la preservación de las fuentes, con distintas cuestiones.
O, por ejemplo, en otro terreno más clásico, el de la historia intelectual, de la ilustración, bueno, pues un tema tan clásico como el cosmopolitismo de la ilustración es un tema que sistemáticamente ha sido ciego al género, es decir, no ha introducido el género para nada en sus preocupaciones. Este es un ejemplo, un libro reciente sobre cosmopolitismo ilustrado en el cual ni las mujeres ni el género aparecen para nada. Por tanto, digamos que tiende a construirse una imagen dicotómica que contrasta la existencia móvil y aventurera de los intermediarios culturales, de los brokers, passeurs, go-betweens, ¿no?, mediadores del siglo de las luces, identificados con viajeros, científicos, exploradores, burócratas, militares, diplomáticos, comerciantes, que actuaron como agentes de intercambios culturales, políticos o mercantiles. Esas vidas móviles, digamos, se contrastan con la vida en general más sedentaria de las mujeres, incluso de las mujeres que pertenecieron a sus mismos medios sociales e intelectuales. Esta omisión ha empezado a subsanarse en los últimos tiempos por distintas vías, ¿no? En la historia intelectual se ha puesto de relieve la enorme importancia que las mujeres y el género como categoría tienen en la emergencia del concepto de civilización tan característico de la Ilustración. Hoy sabemos bien que en los relatos de viajes y en la literatura del siglo XVIII, es decir, la literatura en sentido amplio, filosofía, teoría política, descripciones etnográficas, el género tuvo un papel fundamental a la hora de medir y enjuiciar el grado de progreso de las civilizaciones. Digamos que era una de, si me permitís el coloquialismo, una de las pruebas del algodón, ¿no? Una de los medidores, uno de, no el único, uno de los medidores que aplicaban no ya los filósofos, no ya los teóricos de la Ilustración escocesa y la llamada conjectural history, sino los viajeros que se trasladaban a un lugar u otro y que, digamos, escrutaban las sociedades que visitaban para tratar de categorizarlas según esquemas o estadios de civilización, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, las relaciones entre los sexos, la presencia de las mujeres, la existencia de espacios de sociabilidad mixta, etc. Dentro del proyecto estamos trabajando en esta línea en algunos aspectos, tanto en algún caso de viajes a América como de viajes por Europa, contrastando la mirada desde el norte sobre el sur de Europa, y una cuestión muy novedosa que está desarrollando una de nuestras investigadoras, Esther García Moscardó, pues las iniciativas españolas de colonización de Tahití, donde estas cuestiones de la cómo se mide la categoría de género y cómo se trata de civilizar a través de modelos apropiados de feminidad y masculinidad está presente. En segundo lugar, se ha suscitado también el interés por estudiar figuras y escritos de mujeres que sí que viajaron ampliamente. De hecho, en los últimos años, en el texto que os he pasado, que es un artículo de 2016, y lógicamente pues la investigación es un poquito anterior, de unos años antes, creo recordar que el congreso al que corresponde y en el que participó también Ofelia Rey, creo que fue en 2011, bueno, pues cuando busqué bibliografía sobre mujeres viajeras en el 18, pues no había mucha, había, pero no había mucho. En los últimos años ha habido un verdadero boom, ¿no?, de publicaciones, de textos sobre viajeras, especialmente viajeras británicas, viajeras del Grand Tour, viajeras británicas por el Imperio, mujeres de las sagas familiares británicas de burócratas, estudiadas por Emma Rothschild, pero también de otras mujeres que viajaron por otras razones y cuyas vidas fueron, por elección a veces y muchas veces a su pesar, intensamente transnacionales y transoceánicas, ¿no? Las princesas que junto con las damas de corte viajaban sistemáticamente, ¿no? No excepcionalmente, sino por sistema, cruzando las fronteras entre monarquías para contraer matrimonio con hombres de otras casas reinantes, las monjas que atravesaban el Atlántico o el Pacífico para fundar establecimientos religiosos, las renegadas que se movían de un lado a otro de las fronteras confesionales y, por supuesto, las esclavas, junto con los esclavos, embarcadas en la fuerza a África. Digamos que por distintas formas, por distintas fórmulas, esas y otras muchas mujeres no solo experimentaron el cambio y la movilidad en sus vidas, sino que actuaron, insisto, a veces voluntariamente, muchas veces forzadas por las circunstancias, incluso en el sentido más fuerte de la palabra, como agentes en mediaciones políticas y culturales de diverso signo. Y como
escribe Elizabeth Marsh en su libro sobre, Linda Colley en su libro sobre Elizabeth Marsh, cuya azarosa existencia fue, como dice ella, una vida en el mundo y el mundo en una vida, pues es evidente que la experiencia de un mundo cada vez más global en el siglo XVIII no estuvo limitada a los hombres, sino también estuvo abierta a las mujeres, o al menos a algunas mujeres, pero bastantes más de las que pensábamos. Por supuesto, todo esto está trabajado más para el ámbito, digamos, británico o anglosajón, pero se están moviendo también estudios, digamos, desde otros ámbitos. El problema y el reto es que cuando se trata de viajeras de las élites, de viajeras bueno, pues del Grand Tour o de viajeras, digamos, letradas, de todas formas, no digamos las otras, lógicamente en el caso de las otras las fuentes son mucho más difíciles de perseguir, pero incluso en el caso de viajeras ilustradas, podemos decir, el problema y el reto es que su escritura estaba mucho menos regulada. No han dejado, por lo general, y desde luego no en el mundo hispánico, algo más en el mundo británico, relatos de viajes impresos ni tampoco habitualmente manuscritos, es decir, el género como tal de un diario completo de viajes. Algunas los tuvieron, pero se han perdido, como el caso de la duquesa de Osuna, sino más bien otro tipo de evidencias, su correspondencia, sus cartas y a veces textos dispersos como los enviados por algunas esposas de diplomáticos desde el extranjero a la prensa ilustrada o alguna asociación reformista, ¿no? Por tanto, en el mundo hispánico no hay un equivalente a Lady Mary Wortley Montagu, ¿no?, que es uno de los personajes a los que menciono en el texto que os he pasado, ¿no?, una célebre autora de un relato de viajes, pero recordemos también la esposa de un embajador que viaja en tanto que cónyuge de un embajador a Turquía, atravesando todo el sur y el centro de Europa, que dejó el célebre relato de sus embassy letters, de sus cartas de la embajada, y que es conocida sobre todo como promotora en Europa de la inoculación de la viruela según el método turco, y de la que Mary Astell escribía cuando por fin su relato, que no estaba destinado inicialmente a la publicación, sino que eran cartas, digamos, para circular en un círculo más restringido, cuando por fin se publicó, pues Mary Astell comentaba en este texto que cito en el artículo, bueno, cómo su relato aportaba un ángulo algo distinto al de los modelos trillados de los caballeros viajeros que seguían, digamos, una literatura muy enormemente codificada como era la literatura del diario de viajes. No quiere decir que las mujeres no estuvieran influidas por esos patrones literarios y por esas formas de estructurar el relato e incluso la mirada. Por supuesto, no eran exentas de ellos, pero quizá no estaban entrenadas o educadas de una forma tan sistemática como los hombres en ese tipo de textos, con lo cual pues, su relato podía ofrecer algunos matices con respecto a los relatos masculinos. Y si recordáis texto que os he pasado, pues traía algún otro ejemplo. El de la izquierda no lo he estudiado yo, es el diario de un enverso de un viaje a México, a Nueva España, 1755, por la marquesa de las Amarillas, esposa del virrey, un relato que plasmó en verso un servidor de su casa, pero que quienes lo han estudiado pues sospechan que estuvo basado en algún tipo de anotación, digamos, de la marquesa, aunque ya no sea la autora material de los versos. No está claro. Los ejemplos que yo incorporaba en mi texto eran, por ejemplo, el de María Agustina de Siles y Cuenca, esposa del embajador de Holanda, que antes lo fue en Suecia a finales del siglo XVIII y después en Inglaterra, que a lo largo de una década acompañó a su marido en sus distintos destinos y que en 1797 dirigió al Seminario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, un órgano, digamos, de la ilustración oficial promovido por Godoy, un texto, digamos, con reflexiones a propósito de sus observaciones en su viaje de Suecia a La Haya, es decir, de un destino diplomático al otro, de su marido. Una reflexión que se centra especialmente en el estado de la agricultura y que hace suyo el discurso patriótico del viaje como contribución a la reforma del propio país.
es decir, un discurso pues muy propio de la época, pero con una perspectiva de nuevo un tanto peculiar, que pone más el énfasis en la vida cotidiana, en la convivencia familiar y en la división sexual de las tareas en la comunidad campesina, una comunidad idealizada, o la marquesa de Llano, retratada por Antonio Mengs, que vivió en Parma como esposa del secretario de Estado, del Ducado de Parma, y luego en Viena, y que desde allí mandó a la Junta de Damas un informe con detallados dibujos sobre métodos de alimentación artificial de lactantes y técnicas de blanqueamiento de tejidos. Es decir, de nuevo, pues un esfuerzo por pues contribuir desde esa condición, digamos, de patriota, ¿no? De ilustrada, de persona que quiere contribuir al bienestar del propio país, pues a algunas de las inquietudes reformistas de mejora de las condiciones en las inclusas o de mejora de la producción textil. No es casualidad que estas mujeres, tanto la marquesa de Llano como María de Siles, como la propia Elizabeth, Mary Worthy Montagu, fueran embajadoras, es decir, embajadoras consortes. Precisamente desde la nueva historia diplomática se han comenzado desde hace tiempo a poner el acento en, desde una perspectiva cultural y de género, en el papel que las embajadoras consortes, digamos, desempeñaban en el mundo de las embajadas, entendido en un sentido amplio y no limitado a las perspectivas de una historia diplomática más clásica. Es decir, el papel que tenían en las embajadas y en el cuerpo diplomático en su conjunto, como microcosmos en los que se representaban a escala las diferencias culturales y se aprendían las formas de negociarlas. Los roles que se les reconocía de forma un tanto informal en el mundo de la sociabilidad constituía una parte intrínseca de la actividad diplomática. No era el momento que los embajadores se entretenían, era, digamos, unos momentos en los que se seguía haciendo política y la formación y la experiencia que se requería de ellas para ejercer esas funciones, digamos, no solas, por supuesto, sino actuando en lo que la historiografía llama matrimonial team, ¿no? Equipo matrimonial o pareja de trabajo, que son conceptos que se han aplicado a la producción artesanal, pero que se ha aplicado también a la diplomacia, ¿no? Y dentro de una línea que en España ha desarrollado de forma muy interesante Laura Oliván para el siglo XVII, dos investigadoras de mi equipo están trabajando sobre las figuras de otras dos embajadoras. Aquí me he permitido una licencia, ahora os digo, con la imagen, porque no hay retrato. La de la izquierda es María Esclavitud Sarmiento, condesa consorte de Fernán Núñez, es decir, esposa del conde de Fernán Núñez, que fue embajador en Lisboa en los años 80 y en París en los años anteriores y del inicio de la Revolución, de 1787 al 91. Una mujer que se casó, como solía ser el caso, muy joven, con un hombre bastante mayor que ella en edad y experiencia, que llegó a Lisboa como persona joven, recién casada, sin ninguna experiencia social y que no dejó testimonios escritos, ni diarios, ni siquiera en este caso cartas de esa etapa. Sí hay cartas suyas, digamos, conservadas de una etapa más avanzada de su vida, ya en la viudez y ya después de haber vuelto a España, a la muerte de su marido, pero los testimonios indirectos nos muestran de forma fragmentaria, pero interesante, a una mujer que va creciendo, digamos, socialmente en las responsabilidades y en los saberes informales, sociales, que se requieren de la esposa de un embajador en un destino importante como es Lisboa y en un destino todavía más importante como es París, y que empieza a desplegar una sociabilidad propia, un círculo propio, digamos, en relación y en colaboración con su marido. O el caso de las dos duquesas de Almodóvar, la duquesa consorte de Almodóvar, María Joaquina Montserrat y Acuña, que no es la del retrato, de esta no hay retrato, que fue la esposa del duque de Almodóvar, hija del marqués de Cruillas, que fue virrey de Nueva España, con lo cual pasó parte de su vida juvenil en Nueva España, y como esposa del duque de Almodóvar estuvo en Lisboa con anterioridad a la condesa de Fernán Núñez y también en Londres,
Y de nuevo aquí tampoco tenemos testimonios suyos, pero sí tenemos testimonios de correspondencias de, por ejemplo, en este caso del embajador británico en España, que luego que coincidió con ella en Londres, que nos muestra también, bueno, pues ese tipo de participación en el mundo de la sociabilidad, en el mundo de las conversaciones y el desarrollo, pues, de las habilidades sociales y culturales de una mujer para ejercer el papel que se le exige en tanto que esposa de un embajador. Y al abrigo, a la sombra de esta pareja, se educó la futura duquesa titular de Almodóvar, la sobrina del duque, que heredaría el ducado, que es la que está en el retrato en este retrato de Vicente López, la duquesa Josefa Dominga Catalá, que también estuvo muy jovencita junto con sus tíos en la embajada en Londres. Más allá de las excepciones, todo esto y otros muchos casos permiten repensar la figura de las embajadoras, la experiencia y la agencia de estas mujeres, más allá también de los círculos de los matrimonios dinásticos y de las damas cortesanas, en la actividad más amplia diplomática y en el mundo de la aristocracia europea, que fue sin duda, digamos, transnacional y cosmopolita, si es que esos conceptos no resultan anacrónicos. Precisamente, digamos que a propósito de esto, a propósito de, bueno, ¿en qué medida podemos considerar a estas mujeres cosmopolitas? Pues podríamos decir que ni más ni menos que a otros hombres de su condición. Es decir, el término de cosmopolitismo es un término que apenas tiene uso en el siglo XVIII, es más bien un término que aplicamos los historiadores retrospectivamente al siglo XVIII, en época en la cual existe, pero no se utiliza mucho ni con una gran carga, se utiliza algo más el término de ciudadanos del mundo. Lo que es evidente es que existen personas que no solo tienen estas existencias, digamos, transnacionales, que hablan lenguas, que residen en cortes extranjeras, que viajan ampliamente, que mantienen redes transnacionales de correspondencia, que leen y a veces traducen y escriben en varias lenguas. Y hay ejemplos destacados como la Madame de Staël, ¿no? La escritora Germaine de Staël, a la cual se la suele conocer como escritora, pero ella fue también la esposa de un embajador. O esta figura muy interesante, la de la Leonor de Almeida, marquesa de Alorna, estudiada por Banda Anastasio, es decir, una noble portuguesa casada con un noble y diplomático alemán, que viajó ampliamente, que manejó muchas lenguas y que escribía en una carta a su hermana a propósito de la utilidad de los viajes para conocer las costumbres y para transformar sus propias ideas. A propósito de esta cuestión, Banda Anastasio hace una reflexión muy interesante, ¿no?, sobre la necesidad de historizar el propio concepto de cosmopolitismo. A veces aplicamos retrospectivamente ese concepto forzando un poco su significado desde la actualidad, ¿no?, casi considerándolo, pues, un precursor de la globalización actual. Y como dice Banda Anastasio, en realidad una vida de viajes, el multilingüismo, las amplias lecturas en varios idiomas son una forma de vida relativamente frecuente y asociada a los privilegios del rango, ¿no?, de esta aristocracia a la que estas mujeres pertenecen. Pero además, en algunas de ellas apreciamos no solo existencias, digamos, transnacionales, sino también que vivan o no esas vidas de movilidad geográfica y de conexiones amplias, expresan una conciencia de estar, por su sexo, más varadas en su existencia, más limitadas en sus horizontes. Es decir, sus horizontes no siempre son los mismos o raramente suelen ser exactamente los mismos que los hombres de su propio grupo y los hombres de su propia familia, sus maridos, sus padres, sus hermanos. Pero al mismo tiempo también se aprecia en muchas de ellas una voluntad de avizorar otras posibilidades, de mantenerse informadas y de forjarse opiniones e informaciones acerca del mundo más amplio. Una voluntad que no es necesariamente nueva en el siglo XVIII, pero que se expresa con particular intensidad en esa época.
Y en ese sentido nos podemos encontrar con paradojas interesantes, a mí me parecen interesantes, como la de, bueno, pues la de un noble que entra dentro de casi todos los parámetros de lo que sería el modelo, ¿no?, del noble cosmopolita del siglo XVIII, ¿no?, el marqués de Ureña, un noble amigo, por cierto, del conde de Fernán Núñez, que él sí nos dejó su diario de viaje, un diario inédito que fue publicado mucho tiempo después, ya en el siglo XX, acompañó al conde de Fernán Núñez y a la condesa en su viaje para tomar posesión de su embajada y luego emprendió él su propio periplo por otros países europeos, que es el que queda plasmado en este relato, dejando en casa, en Cádiz, mejor dicho, en el puerto de Santa María, a su esposa, la marquesa, que padecía de mala salud. Sin embargo, entender a esta pareja como una dualidad entre un aristócrata cosmopolita y una noble que se queda en casa, que vive una vida muchísimo más limitada y de la que conocemos no precisamente un relato de viajes, sino dos manuscritos de consejos morales y políticos, políticos en el sentido de educación, ¿no?, a sus hijos y a sus hijas, respectivamente, un manuscrito para las chicas que se ha perdido y un manuscrito para los chicos que se ha encontrado y que se ha empezado a estudiar. Bueno, pues esa dualidad, ese contraste es cierto en parte, pero solo en parte. Lo podemos matizar también porque, por ejemplo, sabemos de ella, que por cierto era una mujer de origen irlandés, en su manuscrito ella reflexiona sobre la biblioteca, la importante biblioteca de su padre y su abuelo, que eran los marqueses de la Cañada, cuya literatura, dice ella, fue notoria en toda Europa. Es decir, esa idea de la importancia de las lecturas, la importancia de las bibliotecas, la importancia de la proyección más allá de las fronteras. Y sabemos también, por una pequeña mención en el diario de viajes de su marido, que ella le encargó que saludara a la señora Carolina Goldsworthy, que es Martha Caroline Goldsworthy, subgobernanta de digamos, de la Casa Real Británica, educadora de los príncipes, miembro de una familia pues muy vinculada a la corte británica y que había tenido ocasión de conocer a la marquesa de Ureña cuando su padre estaba en Cádiz. Por tanto, la marquesa de Ureña nunca se desplazó, que sepamos, más allá de un radio relativamente limitado, pero mantuvo relación con esta familia vinculada con la corte británica, leía en francés, etcétera. Por tanto, podríamos decir que bueno, esta mujer se muestra en sus consejos a sus hijos pues, conocedora del mundo, enterada y horrorizada, por ejemplo, de las noticias de la Revolución Francesa. Y desde su residencia en el puerto de Santa María, podemos decir que se forja una idea de ese mundo más amplio por el cual se mueve con más soltura su marido, pero que a ella no le es en absoluto ajeno. Porque, además, y ese es otro matiz que quería introducir, la diferencia entre sujetos móviles, entre personas que viajan, ¿no?, muchas, con mayor frecuencia hombres, con mayor frecuencia de la que pensábamos, mujeres, pero sin duda menos que los hombres, que viajan, que se mueven, que recorren, que cruzan fronteras, digamos, físicas, geográficas, y otras vidas atadas a las circunstancias locales, no es una dualidad rígida. Es algo que debe tenerse en cuenta, ¿eh? Hay muchas advertencias actuales que además son de puro sentido común y todas nos las podemos hacer. Bueno, pues contra el seguir los cantos de sirena de pretender estudiar solo aquellas personas que tuvieron vidas móviles, ¿no?, que se movieron, que en movilidad social, movilidad geográfica, cambios de confesión religiosa, etcétera, olvidando que la mayor parte de las vidas discurren por horizontes más previsibles, ¿no?, y sin esos giros, sin esos quiebros tan acusados, ¿no?, en la existencia individual. Pero, bueno, pues eso, ¿no? Esa dualidad entre sujetos móviles y sujetos que no se mueven, sujetos locales, es una dualidad que cabe cuestionar o que cabe un poco problematizar, porque los horizontes de una vida no se componen solo de los lugares efectivamente recorridos, de los lugares que pisamos, digamos, con nuestros pies, sino también de aquellos soñados, envidiados, avizorados, aunque sea en la distancia, los que se pueden proyectar en la imaginación a través de contactos personales, epistolares, familiares, a través de prácticas de lectura, de consumo
de coleccionismo mediante los cuales es posible conectar de alguna forma la propia existencia con mundos más amplios, aunque sean imaginarios. Eso es así para las mujeres y es así, obviamente, para los hombres también y para amplios sectores de la población europea que no viajaron o no lo hicieron de una forma intensa ni amplia. A través de la lectura y de la traducción durante toda la época moderna y de forma especialmente intensa en el siglo XVIII, circularon por Europa y América noticias sobre espacios alejados y en algunos casos remotos, alimentando el imaginario de muchas personas que nunca se desplazaron físicamente a ellos. También la amplia producción y circulación de saberes espaciales en textos, objetos e imágenes, es decir, mapas, globos terráqueos, obras de geografía y de viajes, libros de trajes, que es un género que está empezando a estudiarse mucho últimamente y que es muy interesante, grabados sueltos o ilustrados ilustrando esas obras, tuvo como resultado una creciente presencia del conocimiento geográfico en la educación de las élites y de las clases medias del siglo XVIII y en las conversaciones. Por no hablar de la cultura material, ¿no?, en la que objetos y alimentos traídos de todos los rincones del globo pues, tuvo una presencia notable. Por tanto, las mujeres y otros sujetos también masculinos que no tuvieron experiencias de movilidad física intensa también pudieron tomar parte en esos procesos de múltiples formas, como lectoras, como traductoras, como participantes en conversaciones, como coleccionistas de objetos exóticos. La traducción, como he comentado, es una de las líneas que nos interesa especialmente en Zirgen y es una línea que está siendo estudiada cada vez más. Era algo que se había dejado bastante de lado en los estudios históricos, no así en los literarios o en los que se llaman propiamente estudios de traducción, pero los historiadores y las historiadoras pues no nos habíamos interesado excesivamente por esta cuestión, en la cual pues, hay cada vez más estudios que entienden la traducción no solo como una traslación lingüística, sino como una de las formas de traducción cultural, es decir, de adaptación de saberes que al traducirse se transforman, se cambian y se adaptan. Estudios sobre la traducción en general, desde un punto de vista histórico, historizado, y estudios también sobre el papel de las mujeres en esa traducción, no solo, pero especialmente en el siglo XVIII. Y es que, en efecto, la traducción fue una forma de escritura especialmente practicada por las mujeres, no que ellas fueran mayoría entre los traductores, entre los traductores como entre los autores, las mujeres eran una minoría, pero una minoría significativa y creciente, porque la traducción permitía un margen interesante de intervención propia, es decir, permitía una posición un tanto ambigua entre la autoría propiamente dicha y una posición más resguardada o más discreta, porque posibilitaba adaptar las palabras del texto original, inscribiendo a veces las propias del traductor o de la traductora, modificando, transformando el texto, interviniendo sobre él. Y aunque esa posibilidad no estuvo limitada a las traductoras, sino que es general a este género, a esta práctica de escritura, cobra en el caso de las mujeres un sentido particular porque les permitía esa posición, digamos, discreta o resguardada. Yo le he llamado un velo, ¿no? La traducción como un velo que se puede levantar o que se puede o que puede cubrir un poco a voluntad o en función de las circunstancias. Y Paola Bertucci, una autora que ha estudiado la labor de una traductora científica, ahora os la enseñaré, en la Italia del siglo XVIII, ha hablado de la visibilidad y la invisibilidad, ¿no? En el caso de Mariangela Ardingelli, que es el que ha estudiado Paola Bertucci, se trata de una noble italiana que tradujo varias obras científicas de un fisiólogo británico newtoniano y que además tuvo una importante labor de mediación a través de sus cartas entre los círculos eruditos napolitanos y la Académie des Sciences de París. De forma que, como escribe Paola Bertucci, ella no viajó, ella siempre vivió en su Nápoles natal, pero el conocimiento natural, es decir, la ciencia, viajó a través de su mediación, ¿no? Sus traducciones fueron, escribe Paola Bertucci, viajes del conocimiento en los cuales ella actuaba como guía y como mediadora cultural.
además de entender el viaje, perdón, la traducción como una forma de viaje o como una forma de hacer viajar las ideas, además de eso, hay traductoras que traducen textos de viajes, propiamente dicho, ¿no? Como las cartas de una peruana, la novela epistolar escrita por una autora francesa, Madame de Graffigny, traducida a varias lenguas, las flechas señalan los distintos territorios donde fue traducida, al ruso, al danés, al italiano, al inglés, al castellano, traducida por una autora española, traducida entre interrogantes, no sabemos seguro, porque eso es un poco dudoso, que hubiera existido otra traducción americana. Otros ejemplos como el conocido de Frasquita Larrea, que tradujo a finales del siglo XVIII las cartas desde Escandinavia de Mary Wollstonecraft, dejándolas inéditas, ¿no? Por tanto, traductoras que traducen y hacen viajar las ideas, aprovechando el margen específico que la traducción les concede en tanto que mujeres que se adentran en el mundo de las letras, y traductoras que, entre otras cosas, traducen, y hay muchos más ejemplos, literatura de viajes, ¿no? Lo cual es, de alguna forma, otro modo de viajar. Y hay otras muchas maneras de viajar, a través de la lectura. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el gran siglo de la literatura de viajes, en el cual la literatura de viajes se populariza muchísimo, se dispara la producción de relatos de viajes por toda Europa, relatos exentos, ¿no?, como libros, pero también recopilaciones de relatos de viajes publicados por entregas en la prensa. Bueno, pues se desarrolla una perspectiva un tanto crítica acerca de, bueno, si viajar a veces realmente no enriquece tanto, si quien viaja no lo hace con los ojos muy abiertos y la voluntad de aprender. Es decir, viajar puede servir para reiterar los tópicos, porque quien viaja lo hace con la vista adaptada a aquello que han visto ya y escrito otros viajeros, y al mismo tiempo se puede viajar sin salir de la propia casa, ¿no? Hay sabios, como escribe aquí un artículo del Seminario de Málaga, que aunque no hayan salido de sus casas, han sabido conocer los hombres a fuerza de reflexionar sobre sus compatriotas y con una larga y acertada lectura. Es decir, se puede viajar sin viajar, porque en realidad uno no sale de sus tópicos y de sus expectativas, y ahí me podría alargar porque hay comentarios interesantísimos desde Montaigne en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no?, de cómo se puede viajar sin en realidad salir del propio país, el país que uno lleva metido en la cabeza, y al mismo tiempo se puede viajar sin desplazarse, ¿no?, leyendo, pero leyendo además con reflexión, no de cualquier manera. Y es en ese sentido en el que Josefa Mar recomienda a las mujeres leer literatura de viajes, porque sirve para adquirir conocimientos útiles para la conversación y porque además entretiene e instruye, aprende, enseña las diversas costumbres de las gentes. Es decir, no se trata de aprender datos, sino de reflexionar, ¿no?, de entender la diversidad de las costumbres. Desde esa perspectiva en la cual, digamos, el viaje puede ser un viaje, digamos, desde el propio sillón, ¿no?, o desde el propio escritorio, hemos trabajado en un artículo de próxima publicación, mi compañera del proyecto, Elena Serrano, y yo, sobre las biografías de dos mujeres, otras dos distintas, de la ilustración, digamos, hispánica, que vivieron en dos islas, en dos pequeñas islas, una en Tenerife y otra en Menorca. María de Betancourt, hermana del célebre ingeniero Agustín de Betancourt, y Joana de Vigo y Esquella. Dos mujeres que vivieron, por tanto, en islas pequeñas, pero bien conectadas, islas que tenían un papel estratégico en las rutas comerciales, en la geopolítica de la época, en las redes, digamos, científicas y también en las estrategias militares. Como sabéis, Menorca fue en el siglo XVIII, digamos, que pasó de unas manos a otras y fue durante la mayor parte del siglo XVIII británica, durante unos años francesa, durante algunos años española. Y bueno, pues en ambos casos nos ha interesado, pues, reflexionar sobre
los límites y las posibilidades. Los límites que vivir en islas pequeñas, de las cuales ninguna de ellas salió en su vida, nunca viajaron fuera de su, no ya de su archipiélago, sino ni siquiera de su isla, pequeñas pero bien conectadas, pues las posibilidades que esa existencia les ofreció para leer, para aprender, para participar en redes, fuese reales o imaginarias, y para viajar también con la imaginación. Dentro de ese trabajo, aunque lo hemos hecho en colaboración y comparando constantemente entre las dos y discutiendo, bueno, pues la figura de la que yo me he ocupado ha sido la de Joana de Vigo y Esquella, que es una noble menorquina que vive entre finales del XVIII y la primera mitad del siglo XIX, tiene una vida larga, que vivió en Ceuta y Melilla, es decir, en la población, digamos, más pequeña en el siglo XVIII de las dos poblaciones principales de la isla, y no la principal, sino la vieja capital aristocrática y clerical, la sede del obispado, no el gran puerto de Mahón, digamos, con muchísima más movilidad internacional. De ella se han descubierto recientemente unos manuscritos, no los descubrí yo, ya se descubrieron hace un tiempo, que retratan a una lectora ávida que utiliza originales franceses de la biblioteca de sus padres, entre ellos algunos que habrían despertado suspicacias en muchos moralistas y confesores. Yo me pregunto, pero no puedo responderme, cómo es que le dejaron leer ciertas cosas. Y que desde su pequeño rincón entró en un diálogo imaginario con autores europeos, compartió muchas de las preocupaciones de la Ilustración, se maravilló de los prodigios de la naturaleza y saboreó el exotismo de lo lejano desde su propia casa. Sus manuscritos están escritos en la variedad local del catalán. Son una peculiaridad, por tanto, dentro de la Ilustración en el ámbito de los territorios, digamos, de lengua catalana, porque para entonces, digamos que la producción escrita tanto en el Reino de Valencia como en el Principado de Cataluña era fundamentalmente en castellano, mientras que la producción escrita e incluso impresa en el 18 en Menorca, dadas las particulares circunstancias del gobierno británico, mantuvo el catalán. Digamos que también en eso fue una isla de mantenimiento del catalán como lengua de cultura dentro de un panorama en el cual la castellanización era muy intensa. En sus escritos se incluyen tres versiones completas o parciales de obras francesas, de una tragedia neoclásica, de una novela pedagógica y de un catecismo histórico, más un texto religioso no identificado, yo pienso que posiblemente traducido del castellano, y el resto son extractos o notas de lectura sobre la historia natural de Buffon, la historia universal y la historia general de los viajes de Jean-François de la Harpe. Sus traducciones reflejan la gran importancia de la traducción en la circulación cultural del siglo XVIII, de la que ya hemos hablado, su uso específico por parte de las mujeres y su particular florecimiento en la Menorca disputada internacionalmente. En Menorca, en una pequeña isla, se tradujo mucho, se tradujo bastante, digamos, teniendo en cuenta las dimensiones del territorio por esas circunstancias particulares del 18. Sus notas de 20 páginas sobre la historia natural de Buffon pues ofrecen una especie de recorrido que va desde Europa a América, de Perú a Grecia, de Suecia a Andalucía, deteniéndose en una serie de particularidades, digamos, naturales que le llaman la atención. Ella va haciendo su selección de entre la obra, que es larguísima, de Buffon, con curiosidades botánicas, animales, etc. A mí al leerlo me recordaba los gabinetes de curiosidades que eran frecuentes en la tradición, digamos, erudita e intelectual desde el Renacimiento, y también las exhibiciones públicas que se hicieron más frecuentes en el siglo XVIII, en plazas, en locales, ¿no?, donde se podía asistir pues, a demostraciones científicas, algo que obviamente no estaba a su alcance en una población tan pequeña como aquella en la que residía, pero de alguna forma pues, ella fue componiendo su propio gabinete de curiosidades de papel, ¿no?, por escrito. Sus notas sobre la historia general de los viajes, que es un resumen de la popular Histoire générale de voyage de Antoine-François Perrebost, también trazan pues, una serie de
digamos, recorridos por curiosidades vegetales, animales y más excepcionalmente geológicas o humanas. Un viaje que comienza en las Islas Canarias y que finaliza en Cochinchina, deteniéndose en el camino en Senegal, Congo, Zaire o Sri Lanka, ¿no? Encontramos aquí de nuevo pues, el ejemplo de una vida sedentaria, de una mujer que no salió jamás de su isla natal, que en ese sentido no puede ser más la opuesta al caso de Elizabeth Marsh, estudiado por Linda Colley, una mujer británica, que curiosamente vivió en Menorca durante un año con su padre oficial naval, justo antes de la conquista francesa de 1756, y que viajó ampliamente por bueno, pues, los cinco continentes, son los cuatro. Joana de Vigo nunca abandonó su isla natal, pero se benefició de las circunstancias locales que, de una forma particular en el siglo XVIII, en una ventana de tiempo limitada, favorecieron muy fuertes conexiones internacionales de las élites locales, particularmente con Gran Bretaña y Francia, pero también con Alemania e Italia, y una rica producción intelectual en catalán. Ella además se mantuvo en contacto con el mundo más amplio del negocio, de los negocios de la política y de la cultura a través de su familia, estrechamente conectada con otros nobles y comerciantes, con intelectuales locales y también con las autoridades británicas y ya en el siglo XIX con oficiales navales del Escuadrón Mediterráneo de Estados Unidos que se estableció en Mahón en la primera mitad del XIX. Entre sus cartas las hay con sus hijos que viajan pues, por Mallorca, Barcelona, pero también a China o a Roma, con familiares establecidos en Argelia o en Egipto o con su hermano el capitán naval que operaba en el Mediterráneo y en el Caribe. Y pudo ver asimismo el mundo desplegado en la biblioteca de su familia, una biblioteca que se conserva parcialmente. No he tenido ocasión de verla por las circunstancias del confinamiento, pero se puede consultar y espero hacerla en breve. Una biblioteca relativamente rica para miembros de lo que, no olvidemos, eran la pequeña nobleza, formada principalmente en el siglo XVIII y cuya diversidad lingüística y preocupaciones modernas la sitúan en la línea de otras bibliotecas contemporáneas en la Menorca del XVIII, aunque destaca entre ellas por su composición abrumadoramente francesa. Es una biblioteca francesa en una proporción enorme, con bastantes libros en inglés y bastantes pocos libros en castellano. Una biblioteca cuya segunda singularidad es una presencia muy notable de contenidos de ciencias y técnicas, sobre todo de ciencias y técnicas aplicadas a la navegación, a la agricultura, a la agronomía, etcétera, pero también historia natural, astronomía, etcétera. Lógicamente, una cosa es que tu familia tenga una biblioteca y otra cosa lo que leas. Yo no pretendo que... No podremos saber nunca qué leyó ella exactamente, pero sí sabemos que esa biblioteca estaba a su alcance, sabemos que utilizó algunos de esos ejemplares porque son los ejemplares que anota y sabemos también que en esa biblioteca había una presencia muy notable de literatura de educación, lo cual no es una novedad, es algo completamente normal en las bibliotecas ilustradas. Pero una biblioteca pues, con abundantes libros para el aprendizaje de idiomas, con una cierta presencia de obras para la educación de las mujeres o dirigidas a un público femenino, entre ellas obras científicas, y con un número no despreciable de obras escritas por mujeres. Modelos sobre los que quizá se podría enmarcar lo que yo creo que se puede llamar una modesta conciencia de autoría, ¿no? Revelada en la firma que con orgullo Joana de Vigo estampa en algunos de sus manuscritos y que veis aquí, ¿no? Tanto las traducciones como lo que solo son unas notas, es decir, unos extractos de lectura, pero que ella le pone una portada y los firma, ¿no? La correspondencia, bueno, esta es otra, estas son las anotaciones sobre la historia universal que empiezan por Egipto, ¿no? Por la espira. Se salta la creación diciendo que su espíritu es muy pequeño para enfrentarse a esas cuestiones. Yo creo que hábilmente evita un tema que es problemático, que es el de la cronología bíblica y las dudas que ya en el siglo XVIII se arrojaban sobre la cronología bíblica y así en vez de arrancar de la creación, pues empieza con Egipto, ¿no? Otro mecanismo que permitió a muchas personas y de forma particular a las mujeres
trabar contacto con espacios distintos de aquellos en los que discurrían sus vidas cotidianas fue sin duda la correspondencia. Por ejemplo, las cartas entre emigrantes a América y a sus familias, cruzando el Atlántico, tanto el Atlántico británico como el Atlántico francés y el Atlántico, digamos, que unía las dos orillas del Imperio hispánico. En ese sentido, pues son muy interesantes, bueno, la correspondencia es interesante desde muchísimos ángulos, y uno de ellos, uno más, es para mí, bueno, pues tratar de apreciar cómo aquellas personas que no tienen vidas muy móviles, es decir, las que se quedan, no las que se van, se forjan imágenes de un mundo más amplio que el que habitan, digamos, en sus vidas cotidianas. En este sentido, he utilizado una correspondencia de la que ya he hablado en algún otro lugar, en Santiago, Ofelia recordará, hace algo más de un año antes del confinamiento, y en Granada hace unas semanas, aunque la exploté desde otro ángulo, la correspondencia, las cartas de mujeres conservadas dentro de la enorme correspondencia de Francisco de Miranda, es decir, del llamado precursor de la independencia de Venezuela, es decir, un criollo nacido en lo que era entonces la Capitanía General de Caracas, que viajó a España siendo joven para servir en el ejército, que sirvió en el ejército español, en la península y también en el norte de África, sirvió en la guerra de la independencia norteamericana con el ejército español y luego, en un momento dado, pues desertó, escapando de un doble proceso inquisitorial y de la justicia militar, y también, bueno, pues respondiendo a una cierta conciencia criolla que él se había ido forjando y una cierta conciencia crítica hacia el Imperio español, y bueno, pues y se convirtió, bueno, pues en un promotor de la independencia, un hombre que él sí, bueno, pues cuadra también con todos los estereotipos del cosmopolita del siglo XVIII, que hablaba varias lenguas clásicas y modernas, que tenía una biblioteca muy grande, amplias lecturas, que viajó muchísimo por Europa, por América, Estados Unidos y Grecia, Turquía, Escandinavia, que muestra en su diario admirar a los ciudadanos del mundo. Es una expresión que él utiliza en tercera persona para referirse a algunos hombres que él encuentra y que le parece que responden a ese perfil, pero con la cual podemos intuir que a él no le desagrada también ser identificado, y un hombre que por tanto cuadra perfectamente también con esa imagen de cosmopolita y de go between, ¿no?, o de mediador entre distintos países, entre distintas lenguas y también entre distintas culturas políticas y revolucionarias. En su enorme correspondencia hay una parte, una sección que él mismo catalogó, por así decirlo, es decir, él organizó su archivo para legarlo a la nación, y dentro de ahí hay un conjunto que se llama Cartas de Mujeres, que comprende pues casi unas 300 cartas escritas por mujeres desde distintos lugares, desde Cádiz, París, Londres, Suecia, Santo Domingo, Filadelfia, Nueva York, mujeres que en general no viajaron tanto como viajó Miranda, sino que desde los distintos lugares en los que residen le escriben a él en los lugares por los cuales él se va moviendo. Mujeres que en algún caso sí que tuvieron ciertas experiencias viajeras, esposas de diplomáticos como Catherine Hall o Madame de Staël, o exiliadas de la Revolución como Delfín de Custín, pero que en su mayoría pues no tienen esa experiencia tan internacional como Miranda. Estas mujeres escriben también en distintas lenguas, las suyas propias maternas u otras que conocen y que les sirven en el intercambio con Miranda, el francés, el italiano o el inglés, y son conscientes de la fama que como viajero fue cultivando conscientemente Miranda a lo largo de su vida. Por ejemplo, en 1779, Pepa Luque, una mujer gaditana, le escribe desde Cádiz cuando él se está moviendo por la península, acantonado con el ejército, pidiéndole que le haga una apuntación de la ruta, es decir, que le haga algo muy curioso. La anotación de ruta era un tipo de documento que muchos viajeros llevaban, por ejemplo, para el caso de los viajes del conde de Fernán Núñez, se conservan sus diarios, pero se conserva también lo que se llama la apuntación de ruta, que es una especie de índice, ¿no?, donde ellos anotan dónde van yendo cada día,
de dónde se van desplazando, una forma que les permite ordenar luego el diario y también de alguna forma apropiarse del espacio fijando sobre el papel pues una especie de mundo portátil. Y en este caso es la amante la que permanece en un lugar fijo, quien le reclama a él que él escriba su apuntación de ruta para que ella pueda seguirle, ¿no? Para que pueda saber en cada momento dónde se encuentra, en tiempo, a ver, no exactamente real, esto no es un Google Maps, pero digamos que puede ir siguiéndole, ¿no? Urdiéndose una especie de hilo simbólico que les une efectivamente o les ata, si se quiere, a través de la distancia, es decir, una forma, se supone, de comprometerle a él, de atarle a él, pero también para ella de viajar pues, por persona interpuesta, por así decirlo. Otras corresponsales de Miranda le preguntan con interés sobre sus aventuras, le alaban por su don de lenguas, buscando halagar, a veces con ironía, al célebre viajero políglota, que ya lo fue en vida, ¿no? Por ejemplo, Catherine Hall pues, le escribe pidiéndole que imprima alguna vez la descripción de sus viajes, porque será enormemente interesante. Y desde Estados Unidos, Susan Livingstone, miembro de una familia destacada de la burguesía neoyorquina, implicada, muy implicada políticamente en toda la revolución y en la construcción de la nueva República de los Estados Unidos, le escribe mostrándose expectante acerca del recorrido que él va a emprender justo cuando se marcha de Nueva York para dirigirse a Londres y desde ahí iniciar su gran tour europeo que en los años siguientes le llevará por toda Europa y hasta Turquía. Le escribe que esperamos, en inglés pone we are in expectation, ¿no? Grandes mejoras de vuestras observaciones sobre los hombres y las costumbres. ¿Quién es ese plural? ¿Quién es ese we? Pues puede ser, bueno, pues de alguna forma sus amigos y amigas de Miranda, ¿no? En Estados Unidos, los americanos cultos de ambos sexos pertenecientes a su círculo, que estaban interesados en recibir noticias de Europa, pero también más particularmente ese we, como el we inglés no tiene género, pues puede ser un we femenino, ¿no? Las mujeres de su familia y su núcleo de amistades que solo en ocasiones compartieron los desplazamientos de sus padres, maridos o hermanos, diplomáticos en el viejo continente o delegados del Congreso Continental en Filadelfia. Por ejemplo, la hermana de Susan Livingstone, Sarah Livingstone, acompañó a su marido, John Jay, que fue embajador en Madrid, el primer embajador estadounidense de la nueva República de Estados Unidos en Madrid y luego en París, pero lo más habitual era que se quedaran. Por ejemplo, Débora, esposa de Benjamin Franklin, murió después de muchos años de que él estuviera en Europa y ella permaneciera en América, o Abigail Adams sobrellevó las largas ausencias de John Adams. Susan se justifica en ocasiones ante Miranda por haber tardado meses en escribirle, dice ella, al no tener asuntos de interés que comunicarle, ¿no? No tenemos la suerte de tener ningún asunto de importancia para llamar la atención y crear conversación, ¿no? De alguna forma, pues, mostrándose consciente de esa distancia, no solo física, sino de la distancia entre las posibilidades de vida de una mujer como ella, que, bueno, pues, que permanece en Nueva York y un hombre que se mueve y que por tanto no tienes tantas noticias de interés que comunicarle y un hombre que se mueve por todas partes. En fechas similares, esto es muy interesante, las mujeres de la familia peruana de Carrillo de Albornoz, estudiadas por Gabriela Martínez en una tesis sobre este epistolario, el epistolario de la familia Carrillo de Albornoz, entre las dos orillas del Atlántico, pues estas mujeres también, criollas, en este caso criollas peruanas, se muestran muy conscientes de estar comunicándose desde la colonia con quienes se encuentran en el corazón de la metrópolis o en el centro del teatro del mundo, como dice una de ellas, una conciencia que es además una conciencia sexuada, ¿no? O de género, porque habitualmente son los hombres quienes viajan desde América a la corte, que es el teatro magno, que dice ella, y las mujeres las que se quedan. Por tanto, algo de eso podemos apreciar también en esa otra correspondencia, en la de Susan Livingstone. La conciencia de que los viajes son más bien cosas de los hombres, pero también la conciencia muy nítida de ese mundo más amplio forjada a través de las informaciones leídas en la prensa,
de los visitantes nacionales e internacionales que frecuentan la casa familiar, porque la casa de los Livingstone es un lugar de reunión de revolucionarios primero, de políticos estadounidenses después, de diplomáticos, militares, extranjeros de paso, y también a través de la comunicación epistolar con amigos y parientes en Europa. E incluso hay una conciencia compartida, podríamos decir, de americanos, ¿no? Una americana del norte que escribe a un americano del sur tratándole de recordar que hay algo que tienen en común en contraste con la corrupción de las viejas metrópolis. Un ejemplo un poco excepcional es el de Leonora Sansei, una mujer de existencia aventurera y enigmática, tanto o más que Miranda, una mujer de origen humilde, hijastra de un tabernero de Nueva York, que casó con un rico plantador de Santo Domingo y fue testigo de la revolución de los antiguos esclavos de Haití y de la brutal represión francesa, y escribió bajo anonimato una obra célebre, mitad autobiografía, mitad novela, llamada La historia secreta de los horrores de Santo Domingo, equiparando en la ficción la tiranía de los amos blancos franceses sobre sus esclavos con la tiranía de los maridos sobre las mujeres mal casadas, como es la protagonista y como fue ella en su propia vida personal. Una obra que causó un gran escándalo, porque aunque anónima era un anonimato, la identidad de la autora era un secreto a voces, porque en ella se exponía lo que Sarah Knott ha llamado el dirty secret, ¿no? El sucio secreto de la revolución, la profunda desigualdad sexual en el corazón de la política republicana. Pues bien, pues de esta mujer interesantísima tenemos en el epistolario de Miranda una pequeñísima pero jugosa muestra, dos billetes muy breves, no son cartas, son billetes, es decir, notas muy cortas, en 1806, cuando Miranda, si lo cotejamos con su vida, estaba en Estados Unidos brevemente preparando la primera expedición fracasada, lanzó dos expediciones, las dos fracasaron, liberadora de Venezuela desde Nueva York, y ella le escribe pues esto, ¿no? Volaré con las alas del deseo para morir de placer en vuestros brazos. No hace falta más palabras. Es decir, una manifestación, digamos, una carta erótica de una mujer absolutamente infrecuente. Otros casos no tan excepcionales, los de esta mujer, Delfín de Sabrán, viuda de un revolucionario girondino ejecutado cuando el terror, fue amante y luego amiga de Miranda, y que le escribe también, aludiendo a sus propios viajes, puesto que ella tuvo que exiliarse a Suiza y luego a Baden-Baden, viajes que con ironía se dice deseosa de contarle precisamente a él, el célebre viajero cosmopolita, cuando vuelvan a encontrarse en París. Por cierto, los fragmentos los he traducido, todas las cartas están en las lenguas en las que cada una de ellas escribe, en este caso en francés. Por tanto, su tono revela a la vez la conciencia de estar viviendo ella hechos extraordinarios, ¿no? Los hechos de la revolución, tremendos, terribles, que obligan a cambios enormes en las vidas y a ella a salir exiliada, pero también la certeza de que, de ordinario, son los hombres quienes pueden contar sus famosos viajes. Hombres como Miranda y como, andando el tiempo, su propio hijo Astolf, que se exiliaría de nuevo con su madre en 1810 de la Francia napoleónica y que después fue diplomático y se hizo célebre con la publicación de su relato de viajes a Rusia. Y en otra carta desde Basilea, Delfín de Custis se define a sí misma con gracia como la pobre viajera y presenta el viaje, en este caso, como una imposición del exilio. No es viaje voluntario, como los de Miranda, no es viaje de placer, es exilio forzado, y lamentándose de que Miranda frecuente en su ausencia la compañía de otras damas de París, entre ellas Madame de Staël, la famosa intelectual, escritora y esposa del embajador en Suecia. De múltiples modos y de modos distintos, las mujeres que escriben a Miranda desde sus circunstancias de vida menos itinerantes, sin duda, que las de él, y desde una conciencia, en algunos casos, de los límites que les marca su sexo, se muestran, sin embargo, atentas a las noticias lejanas y a la vez proporcionando ellas también las noticias que conocen, políticas, etcétera, conscientes de los lazos que cruzan las fronteras y los océanos
y ansiosas por los contratiempos que dificultan la llegada de cartas y navíos, como mucha correspondencia, la referencia a cartas perdidas, cartas retrasadas, cartas extraviadas, es muy, muy frecuente. Aparecen también en muchos casos satisfechas de mostrarse, en cierta medida, como mujeres de mundo, capaces de desenvolverse en lenguas, de explicarse por carta y de participar en conversaciones cuyos temas desbordan los límites más cercanos. Y en ese sentido puede decirse que también ellas participaron de la conciencia de un mundo ampliado que fue característica común del periodo de la Ilustración y las revoluciones, y no solo en las vidas de quienes recorrieron grandes distancias, sino también en las vidas de aquellos y aquellas que tuvieron un componente geográfico mucho más local. Para terminar ya, como una última reflexión, creo que es posible comprender las vidas, las experiencias y también la autorrepresentación de las mujeres, y en este caso específicamente de las mujeres de las élites letradas en Europa y América, de formas que integren esa eventual conciencia de un mundo global o de un mundo ampliado, que integren también sus formas de mediación entre lenguas, culturas, espacios geográficos. Pero ello requiere un ejercicio de sutileza, ¿no? Es decir, las fuentes que tenemos son muchas veces escasas y hay que espigarlas mucho. Un esfuerzo de sutileza y de imaginación para ir más allá de las fuentes y de los protagonismos más evidentes, para encontrar fuentes nuevas o maneras distintas de interrogar fuentes conocidas como es la del epistolario de Miranda. Y requiere también mucha precaución para no sobreinterpretar. Cuando tenemos pocas fuentes y además las buscamos con desesperación, pues siempre está el riesgo, del que nunca estamos exentos, de, digamos, de exagerar, ¿no? De conceder una importancia extraordinaria a pequeños detalles que a lo mejor pues no la tienen tanta, ¿no? Y ese riesgo está presente. Se trata, por tanto, de intentar no forzar la sobreinterpretación, y esto no es una advertencia a vosotros, es una autocrítica constante que yo me hago, ¿no? A tener en cuenta un tiempo las posibilidades y los límites. Es decir, no vayamos a caer ahora en pensar que todo el mundo se mueve, y si no se mueve, todo el mundo tiene una conciencia muy amplia del mundo y se mueve libremente con la imaginación, etc. No, podemos seguir siendo conscientes de los límites, de las barreras sociales, legales, económicas, culturales, barreras externas y barreras internas subjetivas. Haciéndolo con todo ese cuidado, pero también con esa modesta audacia, creo que podemos restituir no solo una mayor complejidad a las vidas de las mujeres del pasado, sino también, creo, construir una historia transnacional, global, o como la queramos llamar, con mayor riqueza y con mayor textura. Y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros y traernos...